Hoy vamos a reaccionar al artículo que me hicieron llegar en estos días de Forbes sobre 7 cosas que hacer nada más embarcar en un crucero. Vamos a revisar qué es lo que nos comenta este artículo y por supuesto trataré de complementarte un poco con mi experiencia y conocimiento del tema. Si nunca has hecho un crucero, embarcarse por primera vez en un buque moderno puede ser realmente abrumador. Hay cosas que uno no sabe, pero si no haces ciertas cosas en las primeras horas, corres el riesgo de estropear tus vacaciones soñadas. El proceso del día de embarque en un crucero es como una experiencia aeroportuaria simplificada. Las compañías de crucero proporcionan un margen de tiempo, normalmente desde última hora de la mañana hasta media tarde para la llegada al puerto. Esto es muy importante resaltarlo. Cuando tú ya tienes tu reserva hecha, normalmente en la aplicación de la línea de cruceros con la que hayas hecho la reserva, el check-in o se abre normalmente un mes antes o te va a salir detallada la fecha de apertura del check-in. Cuando tengas esa información disponible, mi sugerencia es que te pongas un recordatorio en tu celular, en tu agenda, para que seas de los primeros en llegar en realizar el check-in, para que puedas escoger los mejores horarios de embarque. Cuando digo los mejores, me refiero a los más tempranos, para que puedas subir al crucero lo más pronto posible y empieces a disfrutar de la experiencia como tal. Ya puedes ir a las piscinas, ya puedes ir al buffet y de esa manera incluso hasta te puedes ahorrar algunas comidas yendo ya a comer de lo que tienes contratado por motivo del crucero, ¿verdad? Entonces creo que eso es un dato muy importante que tienes que tener presente. A su llegada, tenga preparados sus documentos de embarque y su carnet de identidad. Una vez que haya dejado su equipaje, el personal del crucero le guiará hasta la facturación, donde presentará su DNI, rellenará un formulario sanitario y recibirá su tarjeta o pulsera de crucero. Esta tarjeta actúa como tarjeta de embarque, llave de la habitación y tarjeta de pago a bordo. Algunas líneas ofrecen embarque sin llave, lo que permite acceder directamente a las habitaciones y recoger las tarjetas en el camarote. Antes de embarcar, pasará por una línea de seguridad, aunque menos rigurosa que en un aeropuerto. Bueno, aquí se mencionaron algunos temas súper importantes que hay que ir revisando uno por uno. Entonces, lo primero, a su llegada, tenga preparados sus documentos de embarque y su carnet de identidad. Esto básicamente es, si no es el carnet de identidad, en el caso de la mayoría, es el pasaporte. Recuerda que tu pasaporte tiene que tener una vigencia mínima de 6 meses a la fecha de regreso del crucero. Y esto es tan crítico que si no cumples con ese requisito, es motivo para que ni siquiera te dejen embarcar. Tú puedes estar allí en el puerto, tú puedes tener ya todo pagado, las maletas hechas, estás con toda tu familia. Pero si no cumples con ese requisito, la línea de cruceros no te va a dejar subir. Entonces, por favor, mucha atención con los tiempos de renovación, con los tiempos de sacarlo por primera vez para las personas que nunca lo han sacado. Y no vayas a pasar un mal rato por el simple hecho de no haberte fijado en la documentación. Recuerda que tener la documentación al día es responsabilidad tuya, es responsabilidad del pasajero. Ahí no va a ser es que la línea de cruceros es tal y cual, es que mi agente de viajes no me dijo. No, el único responsable vas a ser tú. Entonces, por favor, ten mucha atención con el tema de la documentación. Una vez que hayas dejado su equipaje, una vez que hayas dejado el equipaje, para quien no lo sepa, cuando tú vas a un crucero, en el puerto tú dejas la maleta más grande. Normalmente si viajas desde fuera del país de donde va a salir tu crucero, tienes la maleta de 23 kilos o tienes también el carrión. En este caso, la maleta de 23 kilos sería la que estarías dejando en el puerto para que la tripulación te la haga llegar directamente a tu habitación. ¿Ok? El personal del crucero le guiará hasta la facturación, ok, eso está claro, donde se presentará el DNI, cédula de identidad o pasaporte para las personas que aplique. Rellenará un formulario sanitario, que básicamente es información general de tu estado de salud, donde declaras que no has tenido ciertas enfermedades en los últimos días y cosas así, ¿no? Esto de aquí tomó especial relevancia
con el tema de la pandemia, ¿verdad? Entonces todavía se mantiene y seguramente se va a mantener porque hay más enfermedades que hay que declarar, ¿no? Entonces hay que saber que todo el mundo está sano. Y recibirá su tarjeta o pulsera de crucero, ¿no? Ya esto, si es tarjeta o si es pulsera, depende de la línea de cruceros. Pero básicamente eso de allí es lo que vas a utilizar para prácticamente todo, como lo menciona acá, ¿no? Tarjeta de embarque es como tu identificación a bordo del crucero. Llave de la habitación, es decir, para que puedas abrir la puerta de tu cabina. Y tarjeta de pago a bordo. Todo lo que tú consumas a bordo, sea en las tiendas duty free o sea en el bar, si es que no contrataste paquete de bebidas y empiezas a comprar bebidas por separado, por unidad, entonces la tarjeta de crucero también te va a servir para pagar eso de allí. Y al final, o bueno, me estoy saltando un paso, al principio del crucero tú vas a tener que registrar tu tarjeta de pago, sea una tarjeta de crédito o sea una tarjeta de débito o si es que vas a pagar en efectivo, pero tienes que registrar el método de pago que vas a utilizar en en las primeras 24 horas, para que todo lo que consumas se cargue a la cuenta de tu habitación con tu tarjeta de embarque, tal cual como lo veíamos. Y al final, la noche anterior al desembarque, vas a tener que saldar todos los consumos que hayas realizado. En el caso de las propinas, que es un tema que se comenta mucho, también tienes que tener presente que si es que no las prepagaste, es decir, si no las pagaste al momento de la reserva, lo que va a suceder es que diariamente te van a ir cargando a la cuenta todo el valor de las propinas diarias. Entonces, automáticamente se te va a ir cargando eso y vas a verlo en tu estado de cuenta final. ¿Ok? Bueno, continuamos. Una vez a bordo, asegúrese de hacer estas 7 cosas tan pronto como pueda, desde comprobar su alojamiento hasta disfrutar de la emblemática salida a la mar. Estos pasos le garantizan maximizar su experiencia a bordo desde el principio. Muy bien. Revise a fondo su alojamiento. En cuanto entre a su camarote, inspeccione todo para asegurarse de que cumple sus expectativas y que todo funciona correctamente. Compruebe que todas las instalaciones, como la ducha, la cisterna del inodoro, las luces y las tomas eléctricas, funcionan correctamente. Si hay algo que no funciona, este es el momento de ponerse en contacto con el servicio de atención al huésped. Debe esperar una larga cola el día del embarque, pero cuanto antes identifique un problema, mayores serán las posibilidades de una rápida resolución, especialmente si puede ser necesario un camarote alternativo. Este momento también le da la oportunidad de guardar sus objetos de valor en la caja fuerte del camarote y refrescarse si lo desea. Uno de los temas más importantes y que se repite con este tema de revisar el alojamiento, que me ha gustado que lo mencione el artículo, y dejo aquí la imagen de la cama. A veces suele suceder que, por ejemplo, en las habitaciones dobles van parejas, lógicamente, y la cama suele estar separada, es decir, no está como está aquí en la foto mostrándose, sino que están las dos camas separadas, pegadas a las paredes, en lugar de estar una sola doble para que pueda dormir la pareja junta. Entonces, si es que tú te topas con eso, no es el fin del mundo, no es motivo para que te alteres, no es motivo para que te molestes, es simplemente cuestión de hablar con una persona que te pueda ayudar a modificar la distribución de las camas. Básicamente, las camas tienden a unirse. Entonces, si están separadas y quieres una sola, pide que las unan. Si están juntas y quieres por separado, pide que las separen, pero no es motivo para que te estreses. Y por supuesto, sigue al pie de la letra los consejos que bien decía el artículo de revisar la cisterna del inodoro, la ducha, los tomacorrientes y cosas así. Eso está excelente. Simplemente te quería mencionar este tema de la cama porque se repite bastante. Y aquí está el dato importante. Conozca a su auxiliar de camarote. A esta persona es a la que le puedes pedir el tema de las camas que te acabo de describir. Preséntese a su mayordomo de camarote. Son la clave para garantizar que su estancia sea cómoda y lo más probable es que le llamen en cuanto se den cuenta de que ha llegado. Comente con él cualquier preferencia o necesidad específica que pueda tener, como almohadas extra o alergias, o mencione si, por ejemplo, se duerme tarde. Si tiene alguna duda sobre el servicio de habitaciones o las opciones de lavandería, es el momento de preguntar. Los auxiliares de cabina son siempre profesionales, pero conocer al suyo con antelación puede mejorar notablemente su experiencia a bordo.
Y aquí hay un tema particular que te quiero hacer caer en cuenta. Y es que estas personas conocen muy bien quiénes son los pasajeros que están en su área. ¿Ya? Porque a cada auxiliar de camarote se le asigna un área específica dentro del barco, ¿verdad? Entonces ellos conocen la lista de pasajeros con nombre, apellido, fecha de nacimiento y se conocen muy bien. O sea, ya cuando te conocen a ti personalmente ya te empiezan a ubicar mejor. Entonces lo que te quiero hacer notar, por ejemplo, hay muchas personas que su estilo de vacaciones es ir a tomar una siesta o irse a guardar en la habitación. Todo bien con eso. Lo que quiero que tengas presente es que hay ciertas líneas de cruceros que tienen políticas de que si las personas en su habitación, por ejemplo, muchas personas tienden a colgar el letrero de no molestar para que precisamente no los molesten, valga la redundancia. Pero si tú dejas mucho tiempo ese letrero de no molestar y tu auxiliar de camarote no te ha visto desde que lo pusiste, por supuesto que puede imaginarse lo peor que haya pasado dentro de la habitación. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que no es que te tienes que reportar con el auxiliar de camarote, pero vale que tengas una comunicación efectiva con esa persona para que no vaya a estar asumiendo cosas que no son. Entonces, si te vas a tomar una siesta durante un tiempo prolongado y alcanzas a ver a tu auxiliar de camarote, pues coméntaselo. Porque en algunas líneas de crucero, si es que el letrero de no molestar está colgado por más de 24 horas y no se ha visto movimiento en la cabina, lo primero que van a hacer es tocar la puerta. Si es que no responden al toque de la puerta, van a abrir la puerta para ingresar. Entonces, es una noticia que he reportado en el canal y te pudiera llegar a pasar a ti si es que eres de ese estilo de personas de que tiende a guardarse bastante tiempo en su habitación y, bueno, pues que no te vaya a suceder esto de que te pudiesen estar abriendo la habitación sin tu autorización. Pero que entiendas que no es que va a suceder porque 2 horas ya te dormiste y te van a tocar la puerta. No funciona así. Pero es una situación que se ha dado antes y te la comparto para que la tengas presente y tengas buena comunicación porque son personas excesivamente agradables los auxiliares de camarote. Muy bien, continuamos. Resérvelo todo. Los cruceros modernos albergan una deslumbrante gama de opciones de entretenimiento y restauración. Reservar con antelación es crucial para las actividades populares a bordo, las reservas para cenar y las excursiones en tierra. En algunos casos, las actividades populares pueden haberse agotado antes del crucero. Para aquellas que deban reservarse a bordo, acuda al mostrador de información correspondiente o utilice la aplicación de a bordo para realizar todas sus reservas lo antes posible. También debe comprobar la hora de comedor que le ha sido asignada si se encuentra en un barco que opera con un concepto de comedor fijo. Si no está satisfecho con la asignación, acuda al Maitre, no sé la pronunciación, disculpa, para solicitar un cambio. Muy bien, esto sí es súper importante y aquí mencionaba la parte de las actividades populares pueden haberse agotado antes del crucero. Este punto en particular es súper, súper, súper importante que lo tengas presente. Principalmente, más allá de actividades populares, por muy populares que pudieran ser, una de las grandes razones por las cuales ciertas actividades tienden a agotarse es porque cuando te las están vendiendo antes del crucero, por lo general te las venden con descuentos. Entonces, no es solo el factor popularidad que puede hacer que se agote, sino que por el simple hecho de que también, además de ser populares, las están ofreciendo con descuento, tienden a agotarse. Entonces, recuerda planificar bien tus vacaciones antes del día del crucero, de la salida, para que tengas presente esto aquí, si vas a querer o no vas a querer una determinada actividad. De ahí, por supuesto, reservas para cenar, excursiones en tierra, son cosas que también vas a poder ver en las aplicaciones o en el portal de pasajeros que se le conoce, que tú tienes acceso al portal de pasajeros una vez que ya tienes confirmada tu reserva. Una vez que ya has pagado tu reserva, puedes ingresar a dicho portal que está en la misma página web, no es ningún lugar aparte. No, es en la misma página web puedes ingresar al portal de pasajeros con tu nombre, apellido y código de reserva. Ok, entonces ten presente que todo esto aquí lo puedes reservar con antelación y con descuentos. O si es que lamentablemente esperas a reservar a bordo del crucero, te va a tocar pagar precio real. Y por supuesto la disponibilidad de esas actividades, restaurantes o cosas
puede verse limitada por el hecho de que ya mucha gente lo hizo con antelación. ¿Okay? Asista a la reunión de seguridad. La única actividad imprescindible del primer día es el simulacro de reunión. Antes de la pandemia, muchas líneas de crucero aún exigían la asistencia física al teatro u otro lugar grande para repasar los procedimientos de seguridad del crucero. Hoy en día, casi todas las líneas de crucero ofrecen una experiencia de reunión virtual. Normalmente hay un video de seguridad disponible en la televisión del camarote, que debe verse antes de acceder a otras funciones, o incluso en la aplicación de la línea de cruceros. Es posible que aún tenga que acudir a su puesto de salvamento designado para que le tomen el nombre, pero esto es sencillo y lleva unos minutos. Totalmente de acuerdo, esto es algo obligatorio. Así como cuando en las aerolíneas hacen la explicación que ya todos nos la sabemos de memoria, en los cruceros, cuando ya empiezas a navegar más seguido, te vas a también saber estas indicaciones de memoria. Podrían haber seguramente ligeras variaciones de una línea de cruceros a otra, pero es obligación que las líneas de crucero la ofrezcan, así como en las aerolíneas tienen que ofrecerla siempre antes de un vuelo, ¿verdad? Entonces, acá aplica el mismo concepto. Tal cual como dice el artículo, antes era únicamente física. Los pasajeros tenían que ir a un punto de encuentro, a su punto de encuentro en caso de emergencia, para recibir las indicaciones y, por supuesto, firmar para confirmar que habían recibido la capacitación de seguridad. Ahora, dado el tema de la pandemia, eso impedía, pues, por supuesto, que se aglomeren muchas personas en un solo lugar. Entonces, las líneas de crucero evolucionaron este proceso y también ya lo pueden hacer de manera digital. Pero lo que te va a tocar es, puedes ver las indicaciones de seguridad, como bien decía el artículo, en tu televisor del camarote o en tu celular, y sí o sí tienes que asistir personalmente a tu punto de encuentro en caso de emergencia para firmar y decir, bueno, aquí está comprobado, he visto la información, y con eso te pondrán el check y puedes seguir tranquilo con el primer día de tus vacaciones en crucero. Muy bien, aproveche las visitas al barco. Cuando llegue a su camarote, compruebe en su agenda diaria si hay alguna visita o sesión inductoria ofrecida por las líneas de crucero. Los recorridos por el barco son ideales para los cruceristas primerizos que no están familiarizados con la disposición del barco y, en general, con cómo funcionan las cosas a bordo. Esté atento a las excursiones del día de embarque o a las sesiones introductorias en el spa, el gimnasio o el casino. Estas suelen incluir promociones u ofertas especiales para dar el pistoletazo de salida a su experiencia en el crucero. Es muy probable que en tu primer día de crucero, cuando te reciban, por supuesto, todo el mundo te va a recibir con una sonrisa enorme. Tú vas a sentir esa emoción de al fin llegué al crucero, ya estoy aquí, mis vacaciones que tanto he esperado. Y por si acaso, yo tengo la teoría de que los cruceros tienen un olorcito particular, ¿no? Si ya has viajado en crucero, déjame saber si tú también sientes ese olorcito a crucero que cuando das el primer paso a bordo, se siente la diferencia. El aire huele a crucero y es maravilloso ese olor si me preguntas a mí. No sé para el resto, déjame saber en los comentarios. Pero, lógicamente, cuando las personas te reciban y tú estés dando vueltas, te van a querer inducir a que vayas a ciertos lugares, ¿no? Entonces, el spa, por ejemplo, que es un servicio que tiene pago adicional, te van a tratar de ofrecer descuentos o en algunos casos te puede tocar hasta sesiones gratuitas. Entonces, ahí para que puedas aprovechar y conocer el servicio y, por supuesto, también lo puedas recomendar. Entonces, que no te sorprenda que en tu primer día te empiecen a dar ciertas cositas para que te animes a probar las distintas experiencias a bordo del crucero. Muy bien, modo avión. Para evitar los elevados gastos de itinerancia, ponga su teléfono en modo avión. Mientras esté en el mar, su dispositivo podría conectarse inadvertidamente a una red celular marítima, lo que supone un alto coste o de datos. Aunque no utilice el teléfono de forma activa, podría acumular una factura importante por el uso de datos en segundo plano desde sus aplicaciones, antes incluso de recibir una notificación de SMS si es que la recibe. La mayoría de los cruceros ofrecen paquetes de Wi-Fi, así que considere la posibilidad de adquirir uno si necesita mantenerse conectado. Recuerde que las aplicaciones de las líneas de crucero suelen requerir conexión a la red Wi-Fi del barco, pero pueden utilizarlas sin necesidad de comprar un paquete de internet. Alternativamente, utilice este tiempo para desconectar y disfrutar del descanso de la conectividad constante. Si es así, aproveche el tiempo antes de zarpar para enviar algunos mensajes de despedida.
Totalmente de acuerdo con esto que dice. Quiero resaltar la parte en la que dice que para utilizar la aplicación de la línea de cruceros a bordo no necesitas tener contratado el paquete de Wi-Fi de la línea de cruceros. Va a funcionar como una especie de intranet. Te conectas a la red interna del barco y lo único que te va a funcionar si es que no contrataste el Wi-Fi es la aplicación de la línea de cruceros. Entonces no te preocupes, porque la aplicación de línea de cruceros es una de las cosas más importantes que necesitas cuando estés a bordo. Vas a tener todo el programa diario ahí a disposición en tu celular. En algunos casos las aplicaciones también funcionan como app de mensajería entre pasajeros. Entonces si llegas a conocer a otro pasajero para mantenerte en contacto, pueden agregarse en la aplicación y de esa manera estar en comunicación. Oye, ¿qué van a hacer más tarde? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde nos encontramos? Y cosas así, que también puede ser súper importante si es que no tienes Wi-Fi y no vas a poder utilizar las aplicaciones de mensajería comunes como WhatsApp o agregarse a Instagram y mensajes privados de Instagram y cosas así, ¿no? Entonces puede ser una opción súper interesante y sobre todo para que te despreocupes de que la aplicación del crucero sí va a funcionar aunque no contrates el Wi-Fi. Y no te olvides de hacer caso a lo que han dicho de modo avión, porque hay muchos casos pasados de personas que no se fijaron en este tema del modo avión y terminaron con unas facturas elevadísimas de internet. Entonces este es un descuido muy común entre los primerizos que terminan pagando un precio altísimo por aprender esta lección. Disfrute de la salida al mar. La fiesta de salida al mar es una tradición de crucero que no debe perderse. En muchas líneas, las cubiertas superiores acogerán música en directo y festejos mientras zarpa el barco. Es el momento perfecto para tomar una copa, conocer a otros viajeros y contemplar las impresionantes vistas mientras zarpa hacia su aventura. Si quiere brindar por la salida del barco, asegúrese de tomar una copa con tiempo, ya que los bares estarán todos ocupados. Perfecto. Esto de aquí es muy, muy cierto. Asegúrate de ir a la cubierta superior el momento de la salida. Yo sé que estás pensando en todas las cosas que tienes que hacer. Tienes que conocer el barco, tienes que empezar a ubicarte, tienes que ir a tu habitación por primera vez si es que todavía no has ido. Pero definitivamente, hagas lo que hagas, tienes que ir a la cubierta superior para ir a la Sail Away Party, que es como se le conoce comúnmente en inglés, pero es básicamente la fiesta de salida al mar, y vas a poder sacar fotos increíbles, vas a poder empezar a animarte, incluso si por alguna razón todavía no estás completamente animado o animada de estar en el crucero, la Sail Away Party te va a empezar a meter en ese mood, en ese estado de ánimo de finalmente llegaron mis vacaciones en crucero. Si tienes paquete de bebidas contratado, entonces anda al bar, pídete un cóctel, pídete una cerveza o pídete simplemente un refresco y empieza ya a sentir esas vibras de crucero, esas vibras de vacaciones. Y sobre todo, lo primero que puedes ir haciendo para ya ir socializando es, bueno, ir identificando personas que veas que pueden tener gustos similares a los tuyos. Y te aseguro que te los vas a encontrar más adelante en la fiesta de bienvenida, la nocturna, que normalmente suele ser en el atrium. Después te los vas a encontrar saliendo del teatro, luego en el buffet, luego en el main dining room. Mira, una de las cosas espectaculares de viajar en crucero es que conoces gente desde el primer día y con esa gente pasas toda la navegación. Muy distinto a los casos de, y no me dejarás mentir si es que has viajado a hoteles y resorts, que a veces conoces gente pero resulta que se van al día siguiente. Acá no hay cómo perderse. La persona que está ahí el primer día va a estar contigo durante toda la navegación. Entonces vas a tener la oportunidad de compartir muchísimas experiencias con esa persona. Déjame saber qué te ha parecido esta información y si te ha parecido útil, entonces compártela.